en el corazón de todo esto, de estos testimonios, está Mimilo Jiménez, que ha pasado a ser testigo y que es alguien que viene en el Estado desde hace tiempo. Él era que tenía dos choferes asignados, que eran militares asignados por el Departamento Nacional de Investigaciones o la Dirección Nacional de Investigaciones, DNI. Ramón Emilio Jiménez, este señor tiene 70 años. Alguien me preguntaba cuál edad tenía en el año 77 cuando él dice que empezó como proveedor del Estado. Bueno, pues tenía 20 años, muy jovencito, pero recuerden que él era hijo de un ex secretario de las Fuerzas Armadas. En esa condición, de hecho, fue que me explicaron que le fueron entregados los dos militares como choferes y también porque era una persona del círculo de Donald Guerrero. A él le preguntaron muchísimo y él... le preguntaron, por ejemplo, una pregunta que le hicieron respecto a quien yo acababa de leer, es cómo era la distribución de los recursos de lo que ustedes denominan el programa proyecto. Dice, yo le daba 1 millón de pesos a José Arturo Ureña, 1 a Fernando Crisóstomo y al encargado que sustituyó a Chalas Guerrero, es decir, a Omar Fernández. Igual, tómese en cuenta, por favor, que estamos hablando de un funcionario de Hacienda, nada que ver, como hay una persona pública que es un joven, que es diputado, nada que ver con él. Lo quiero aclarar para que se entienda, se está refiriendo a alguien que trabajaba en el Ministerio de Hacienda. Igual que a Chalas Guerrero, le entregábamos en mi oficina 2 millones de pesos en efectivo. ¿Oyeron? Chalas Guerrero, 2 millones en efectivo. También hacían unos gastos de operaciones. Esa persona, creo que su nombre era Omar. ¿En dónde entregaba usted el dinero que se entregaba a los funcionarios del Ministerio de Hacienda de la cuota de los dueños de banca deportiva, de lotería y de colmados? A Chalas Guerrero yo se lo entregaba en mi oficina, pero eso fue dos o tres veces porque ahí tuvimos diferencias. Quien siguió entregándole fue José Arturo Ureña, pero sé que era en efectivo todos esos manejos, es decir, recolección y distribución de ese dinero era totalmente en efectivo. A la persona que sustituyó a Chalas Guerrero se lo entregué yo, pero con esa persona no tuve que hablar mucho, es decir, que las cosas con Omar funcionaban. De las recaudaciones obtenidas, si hizo aporte a la campaña, dice que no. ¿Cuáles personas trabajaban? Bueno, si hizo coordinación con la alta gerencia, dice que no. ¿Cuáles personas trabajaban? Ahí dicen los nombres de algunos y menciona que básicamente coordinaba Fernando Crisóstomo. Luego... ¿Usted tiene conocimiento de los pagos que se hicieron en el Ministerio de Hacienda por expropiaciones? Dice, sí, yo tengo conocimiento. Bueno, eso se dio porque en una visita al ministro Donald Guerrero me comentó que se estaba haciendo una operación financiera con un señor que se llama Melvin, que era un señor que tenía que ver con Casa de Empeños y El Cañero, que era alcalde, o algo o que ver con la recogida de basura de aquel lado, y nos dijo que el Estado tenía una deuda producto de la recogida de basura y que se lo iba a pagar o se lo había pagado una cantidad de dinero y que esa persona iba a aportar el 50% del monto del cobro de la deuda para la campaña política. El ministro me dijo de la necesidad de más dinero para la campaña interna, estamos en el 2019, y que Gonzalo Castillo necesitaba más recursos, y entonces yo le dije que Crisóstomo tenía los expedientes, y entonces a partir de ahí el ministro da luz verde y comienza el proceso. Ahí vienen con las expropiaciones, que es otro tema que después vamos a entrar, pero cuando usted va mirando, o sea, cómo se da todo eso, cómo se va dando mucho manejo en efectivo, en efectivo, en efectivo. Aquí está, porque ese dinero, yo les digo, miren, estos son recibos bancarios, depósitos en cuentas que entregaron los mismos banqueros. Y así hay muchos. Por lo menos esto lo entregaron acá. Por hoy hemos terminado. Yo sé que mucha gente está sorprendida. Después se nos olvida, porque también los otros casos tenían elementos así. Léanlo. Y vamos a cambiar todo esto para los hijos de nosotros, para los nietos. Hay que estar mirándolo. Increíble. Hasta mañana. Aquí estamos cuando sean las 11 de la mañana. Gracias por estar aquí.